te lo resumo así nomás. ¡Action! La filmografía de Claudio Fragazzo. Sono Claudio Fragazzo. Claudio Fragazzo nació el 2 de octubre de 1951 en Italia. Poco se sabe de su infancia, poco se sabe de su adolescencia, pero por suerte poco importa. Lo realmente relevante en su vida es que siempre fue fanático del cine y especialmente del cine de terror. De acción. De explotación. Y del gore. Su primera película la filmó con su Super 8 en 1977 y se llamó Passaggi. Lamentablemente no la encontré por ningún lado, pero gracias a una entrevista que le hicieron a Rossella Drudi, esposa de Claudio, supe que era un cine con un mayor compromiso social. Su siguiente película la filmó en 1981 en un Super 8 también. Lamentablemente tampoco la encontré. Dicho esto, vamos con la parte que nos importa, su filmografía. Después de este fugaz intento por hacer un cine más comprometido, Claudio Fragazzo empieza su verdadera carrera cinematográfica siendo el guionista de varias películas policiales bajo una misma temática. Hombres canilindos que se infiltran en organizaciones criminales para hacer justicia de forma no convencional. Todas con grandes momentos de acción que, sin ser su responsabilidad, tienen una dudosa calidad y polémicos efectos de sonido. Adesso buon gioco io, eh? En ninguna, va a faltar la violencia extrema o la sangre, como en su primer película, Pronto a Ducire. O también en su segunda película, L'Avvocato della Mala. O también en su tercer película, Il Guapi non si toccano. Si prestaron atención a los años, habrán dado cuenta que Claudio escribe por lo menos una película anual. A la pelota. Y así va a desarrollar su carrera, una película por año, a veces dos, incluso tres. Hasta 1991, donde hace su obra cumbre, Troll 2. Pero para eso falta. En 1980, la carrera de Claudio pega un giro inesperado para dejar de lado el género policial y volcarse a su gran pasión, el terror. El director italiano Silvio Amadio, que dirigió varias películas de terror y algunos westerns, como por ejemplo Per mille dollari al chiorno, sospechosamente similar a Por un puñado de dólares, quiso meterse en el mundo del terror paranormal y esotérico. Para escribir el guión, contrató a un medium que le dijo: el guionista de tu película tiene que ser Claudio Fragazzo. Eso lo cuenta el mismísimo Claudio Fragazzo, así que si es verdad o es mentira, no me importa, elijo creer. Es así como en 1980 se estrena Il Medium, una película que narra la historia de un hombre que tiene premoniciones sobre gente que muere prendida a fuego. La película no fue un gran éxito, ni siquiera fue un éxito. De hecho, esta copia en mala calidad que están viendo es la única que encontré, lo que significa que a nadie le importa. En realidad, casi todas sus películas, las de Claudio Fragazzo, son difíciles de encontrar. La mayoría las conseguí gracias a Raro VHS, un chabón que, por algún extraño motivo, tiene infinidad de VHS en su casa. Si quieren algo y no lo encuentran, se lo piden a él, que se seguro lo tiene. Les dejo sus redes en la descripción y le agradezco infinitamente su ayuda para este video. Pero retomando con Claudio. Action. Con esta película, con Il Medium, Claudio Fragazzo aprende de dos cosas que le van a servir para su nueva etapa como realizador: que el terror es lo suyo y que no es tan grave inspirarse en otras películas. Pero Claudio no iba a recorrer este camino solo, no, lo iba a hacer con su gran amigo, quien sería su dupla por los próximos 15 años. Bruno Mattei era un director de cine italiano que abarcó varios géneros, pero su especialidad fue el Nazi Exploitation, un subgénero que mezclaba nazis, terror y erotismo. Sí, es raro especializarte en ese género, pero no estamos acá para jugar. Por esas cosas de la vida, Bruno conoce a Claudio y así empieza una larga y barata travesía cinematográfica. Casi todas las películas de esta dupla iban a tener algunas cosas en común: bajo presupuesto, peleas, gore, similitudes con clásicos de Hollywood y nombres que te hagan creer que es una secuela de otra película más conocida. Para ponernos en contexto.
Eran los 80, las leyes de copyright no eran muy claras y no existía internet como para que todo el mundo se enterara de lo que estaba pasando. Copiarse descaradamente de las grandes producciones estaba de moda. Acá en Argentina hay varios casos. Los extraterrestres de Olmedo y Porcel, que es un homenaje parodia guafano a ET. La Brigada Explosiva, que es lo mismo a la Academia de Policías. O Como Hermanos Gemelos, que es lo propio a Gemelos. El cine turco también es un gran exponente de esto, como ya mostré en estos videos que les dejo ahí arriba. Un caso muy conocido del cine turco es Dunyaji Kurtan Adam, una copia de Star Wars que hasta directamente usa fragmentos del original de George Lucas. Pero para que vean que todos, pero todos roban, les cuento que en 1989 Fragasso y Mattei estrenaron Shocking Dark, una copia de Terminator de James Cameron que hasta se llamó Terminator 2. ¿Es la única copia de Terminator? Para nada. A lo largo de los 80, varios directores quisieron copiar el éxito de Arnold. Annihilator, Retaliator, Alienator, Lady Terminator, Terminator Woman, Alien Terminator. Y uno puede decir, uy, pobre James Cameron. Pero... Cameron, para ser Terminator, también se copió de un capítulo de una serie que se llamaba Más Allá del Límite, que a su vez, ese programa es una copia de La Dimensión Desconocida. Y les digo más, el año pasado, el 2020, salió una película llamada Corona Zombie, que reutilizaba descaradamente escenas de Inferno dei Morti Viventi, película de Claudio Fragasso. Así que nadie, pero nadie, se salva de que le roben las ideas. Nadie está capacitado para juzgar a nadie. Y al que no le gusta, que se joda. Bajo esta premisa de ya fue todo, hicieron modestos éxitos de taquilla. Virus, Inferno dei Morti Viventi, una película de zombies sospechosamente similar a La Noche de los Muertos Vivos de Romero. Il Sette Magnifico Gladiatori, una epopeya de aventura sospechosamente similar a Los Siete Samuráis a Conan el Bárbaro, pero con la actuación del gran Lou Ferrigno. Tre Comando, sospechosamente similar a Rambo y a Comando. Pero para defender un poco a Claudio y a Bruno, Comando ya es medio una copia de Rambo 2. De hecho, los productores dijeron que el clímax de Comando, donde Arnold mata un montón de soldados, lo pusieron porque se enteraron que en Rambo 2 iba a haber una escena así y no quisieron ser menos. Películas donde un soldado veterano de Vietnam vence a todo un ejército hay de sobra. Lo que tiene Stray Comando es que va un poquito más a fondo y tiene una escena igual a Rambo 2. Pero a su favor, el protagonista no es peor actor que Arnold o Stallone o Chuck Norris. Lo criticable acá no es que Bruno y Claudio con Stray Comando se hayan inspirado en Rambo. No, quizás lo criticable es que lo hayan hecho dos veces y en el mismo año. ¡Bastardo! Porque ese mismo año estrenaron Double Target, que trata exactamente lo mismo que Rambo 2. Y si creían que dos inspiraciones de Rambo eran suficientes, se equivocan, porque en 1989 estrenaron Nato per Combare, donde vuelven a utilizar una vez más la trama de Rambo 2. Pero como les dije al principio, Bruno y Claudio no solo se inspiraban en tramas ajenas, sino que le ponían títulos a sus películas para fingir que eran secuelas de otra más popular. Como pasó con Zombie 3. Zombie 3 no tiene nada que ver con Zombie 2, una película dirigida por Lucio Fulci. Y Zombie 2 no tiene nada que ver con Zombie 1, dirigida por el mismísimo George Romero. Porque Zombie fue el nombre que le pusieron en Italia a Dawn of the Dead. Y por eso tanto Fulci como Mattei Fragasso quisieron aprovecharse de eso. Según el propio Claudio Fragasso, esas eran decisiones de la productora. Pero la verdad, nunca se sabrá. You're completely wrong. De todas formas, sin estar a la altura de las de Romero, tanto Zombie 2 como Zombie 3 son dos películas que se las recomiendo muchísimo. Pero fuera de todas estas películas sospechosamente similares a otras, hubo dos que parecieran ser ideas originales o más o menos originales. La vera historia de la monaca di Monza. Esta película está basada en una historia real, el caso de una monja que queda embarazada de un millonario y sus compañeritas monjas le quieren matar al pibe. Y la otra es Rats, no te di terrore. Si bien parecía que la dupla era perfecta, no era tan así. A pesar de que Claudio Fragasso figuraba como guionista, corría el rumor de que fue codirector de la mayoría. Esto lo decía el propio Claudio Fragasso y también varios de los actores. The actors, every time the same. Bruno Mattei siempre lo negó. Decía que Claudio era un asistente o alguien que cada tanto aportaba algo. Probablemente haya sido esto, o quizás otra cosa, lo que rompió la dupla. Y Claudio se mandó a dirigir sus propios guiones y es así como comienza una nueva etapa y hace la obra de su vida. Antes de separarse de Bruno, ya había dirigido una película que se llamó Monster Dog. We'll be right back.
Fragasso vuelve a la dirección recién en 1989 con la película Zombie 4, guionada por su esposa Rosella Drudy, que, párrafo aparte, también se corre el rumor que fue guionista de todas las anteriores pero nunca fue acreditada. La ninguneada que le pegaron a Claudio Fragasso también se la pegaron a ella. Pero bueno, retomo. Guionada por Rosella Drudy, Zombie 4 no tiene ni relación con Zombie 3, ni con Zombie 2, ni con Zombie 1. Recién para el final se pone sospechosamente parecida a La Noche de los Muertos Vivos de Romero. A esta le siguió Non apriete que la porta 3. Come and get them, lovely lady. Si bien toma idea de varios slasher, no pareciera referenciar a una sola cosa en particular, salvo por el título, obviamente, porque Non apriete que la porta 3 no tiene nada que ver con Non apriete que la porta 2, ni con Non apriete que la porta 1, porque así es como le pusieron en Italia a la masacre de Texas. Pero la gran inspiración viene en su siguiente película, Beyond Darkness, o también llamada La Casa 5. Sí, media parecida a Poltergeist. Sí, media parecida a Amityville. Sí, media parecida a Resplandor. Banish you and all your kind. Sí, media parecida al Exorcista. It's horrible. Utterly horrible. And fascinating. La Casa 5 es un poco de todo, casi como Scary Movie pero sin ser comedia. Además, La Casa 5 no tiene relación ni con La Casa 4, ni con La 3, ni con La 2, ni con La 1. Lo que pasa es que La Casa fue el título que llevó en Italia The Evil Dead de Sam Raimi. Por eso, varios directores usaron el título de La Casa para vender sus películas como secuelas del original. Y Claudio no se iba a quedar atrás. Sono Claudio Fragasso. Quizás lo más destacable de esta película es que acá conoció a un niñato que iba a ser importante en su próxima y más grande obra. What do you have to do? Así que llegó el momento de hablar de la gran obra de Claudio Fragasso, una película que hace que nos cuestionemos qué es realmente el éxito. Troll 2 fue concebida como una película de terror que realmente te tenía que dar miedo y con dramas familiares que te tenían que conmover. Es un film que su cosas muy graves, muy importantes, habla de la familia, de la unión de una familia, del senso di una famiglia contro tutti quelli che la vogliono vedere morta. People want to eat this family. Oh my God! Pero no fue así. No, la película fue un fracaso tanto en taquillas como en crítica y catalogada como la peor película de la historia. Fuck you. To the critics. Pero, a pesar de que pasaron más de 20 años de su estreno, se siguen proyectando en cines. Tiene un grupo gigante de fanáticos, la gente se viste como sus personajes, repiten las coreografías, hay remeras, hay videojuegos, sus actores son tratados como estrellas, se les hacen entrevistas, se les hacen homenajes. Hay todo un culto alrededor de Troll 2 que otras grandes y maravillosas películas no tienen. Si quieren ver más sobre este asunto, les recomiendo el documental Best World Movie, dirigido por el pibito este. That's me, Michael Paul Stevenson. Fue de Troll 2, Claudio siguió dirigiendo y guionando, pero ya no con tanta frecuencia como en los 60 o en los 80. Hoy por hoy sigue activo y hasta el año pasado siguió sacando películas. Pero, como le ocurre a todos los directores del mundo, ya no con la misma magia como en sus primeros años. La palabra serendipia significa encontrar algo que estabas buscando, pero de manera accidental. Claudio Fragasso quería ser un director y guionista famoso y respetado, y hoy lo es. Pero quizás no de la forma que esperaba. Películas como Troll 2, o The Room, o Samurai Cop hace que nos preguntemos, ¿qué es realmente el éxito? Claudio Fragasso siempre fue un apasionado por el cine que lo único que quería era filmar. If the other say worst movie, then problem, not my problem. My problem is to shoot a lot of movies. I can't stop. Y filmó muchísimo y ello ya debería ser suficiente como para considerarse exitoso. No será aclamado como Scorsese, ni premiado como Spielberg, ni estudiado como Hitchcock, pero indiscutiblemente quedará en la historia del cine como el rey del bajo presupuesto y el creador de una de las películas más queridas del mundo. Troll 2. Esto fue la filmografía de Claudio Fragasso, resumida sin más. Este video me costó un huevo porque tuve que ver muchas películas, así que pegale un buen me gusta y una buena suscribida al canal. Y si querés más videos de otros directores, dejá las recomendaciones acá abajo y hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao. Yeah. Buenas noches.